sección es presentada por Amigo Kit de Telcel. Hola a todos, ¿qué tal? Soy su amiga Shade. Yo les tengo los mejores chismecitos, como siempre. ¿Adivinen qué? ¡Peligra el trono de los Jonas Brothers! Así es, el éxito de Justin Bieber, de solo 15 años, es la principal amenaza del trío de hermanos. El éxito de Justin es gracias a nada más y nada menos que la página de YouTube.com. Aquí empezó a subir videos desde hace un par de años, pero empezó a escuchar más sobre él en el 2009, cuando lanzó el exitazo One Less Lonely Girl. Y como el rumor de que los Jonas Brothers se separan, crece más y Justin Bieber no para de dar conciertos. Se dice por ahí que lo más probable es que este jovencito acapare el público que una vez fue de los Jonas. ¿Se acuerdan de las películas de los Piratas del Caribe? Bueno, pues les tengo un par de noticias sobre esa exitosa serie de películas. Primero que nada, resulta que tendremos una cuarta película bajo el nombre de On Stranger Tides, y Johnny Depp regresará como el pirata favorito de todos, Jack Sparrow. Jeffrey Rush también estará de vuelta como el Capitán Barbosa, quien acompañará a Sparrow en sus siempre divertidas aventuras. Pero por otra parte, se anunció que ni Keira Knightley ni Orlando Bloom volverán como Will y Elizabeth Turner. Pero eso no es todo, si ahora tendremos a Penélope Cruz como la oponente perfecta del Capitán Sparrow, con otras noticias buenas y con otras no tanto. Lo único que podemos hacer es disfrutar de esta nueva historia. Y llegando a nuestro último chismecito del día, ahora resulta que Lady Gaga se convertirá en el personaje de un cómic. Así es, la cantante es ahora la protagonista de un cómic llamado Fame, que cuenta sobre las peripecias que acarrean la vida de los famosos. Pero no solo Lady Gaga aparece en Fame, se rumorea que también se planea hacer la biografía animada de otros famosos, como el vampiro de Crepúsculo, Robert Pattinson, la cantante Taylor Swift y hasta el futbolista David Beckham. ¡Qué buena onda! ¿No les parece? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto aquí en Chismecitos con Shade. Si tienes algún chisme que contarme, no olvides escribir a chismecitos@boimiensatélite.com. Bye bye. Esta sección fue traída a ti por Amigo Kit de Telcel.